Bueno, buenos días. Buenos días, profe. Buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. Ahí les habilité, les subí en el campo que, en las clases de la doctora Sinagra, que no las había subido al campus, ahora ya están. Y les habilité también un PowerPoint de acciones de filiación, como ya no utiliza PowerPoint, pero yo tenía uno para, como para que los ayude a ustedes a poder diferenciar las diferentes acciones de filiación. Así que ahí ya lo tienen cargado. Creo que con eso ya estoy al día y con el campus y viendo todas las clases, ¿no? Bien, hoy, ahora ya esta semana, arrancamos con responsabilidad parental. Después, esta semana vemos todo responsabilidad parental. Después, la semana que viene, ya vemos sistema de protección y enlazamos con adopción, porque es como que tiene continuidad, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Bien. Bueno, si ya están listos, si quieren, comenzamos con responsabilidad parental. ¿Sí? Buenísimo. Bárbaro. Bueno, vamos a ir compartiendo Power. Voy a ir, es largo dar todo responsabilidad. No es que lo voy a dar todo hoy. Yo hoy voy a hablar de titularidad de ejercicio. El miércoles Gustavo Lastra va a hablar de los deberes de los padres hacia los hijos. No, algo de los deberes hago yo, pero sí, va a hablar de alimentos, va a hablar de administración, de los bienes de los hijos y representación. Y luego el viernes la doctora Sinagra va a hablar de extinción de la responsabilidad parental y de tutela. En el Power este que yo voy a utilizar, están todos los temas, ¿sí? Ustedes ya lo tienen y ya eso, una vez que está en el campus, ya van a tener ahí, en el Power van a ver que están todos estos puntos que yo estoy mencionando, ¿sí? Yo solamente voy a dar hoy titularidad y ejercicio y a mil porque es largo el tema. Así que tal vez hay cosas que les diga que ustedes después lean de los manuales, como por ejemplo toda la evolución histórica de lo que fue la patria potestad y hoy responsabilidad parental. Pero, porque no llegamos, igualmente ya veo toda la clase todas las clases de esta semana estarían en este PowerPoint. Ay, esperen que le tengo que decir al Bedel que me pase a como anfitrión, porque si no, no puedo compartir pantalla. ¿Alguno está? Capaz que está alguno de ustedes, o a veces ni bien ingresa alguien, lo ponen como anfitrión. Yo no sé cómo me puedo fijar. Creo que yo, a ver, para. Creo que no hay anfitrión, por lo menos no aparece en los participantes, siempre indica quién es el host, pero... Bueno, mientras no importa, vamos a hablar. Bueno, ven que hablo de responsabilidad parental, ¿sí? Que es la terminología que actualmente se usa a lo que antes llamábamos patria potestad. Esto tiene que ver, cuando hablábamos de patria potestad, era hablar de patria potestad, que viene desde el derecho romano, tiene que ver con el
poder o la autoridad paterna, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde Roma se consideraba que el pater familias es quien tenía autoridad sobre, no solo sobre todos los miembros de su familia, familia ampliada, inclusive cualquier persona que pasaba por su casa, a esclavos, es decir, era muy abarcativa esa autoridad que tenía el pater familias en ese momento sobre todo aquel que pasaba por su casa. Entonces, ahí de la terminología patria potestad venía desde Roma en ese punto. Luego se trasladó, la tomó el derecho español, y nosotros que estos temas los tomamos del derecho español, siguió Vélez con este concepto de pater familias y la concepción que se tenía antes de la figura de la mujer, que no era considerada incapaz relativa de hecho, por lo tanto no tenía ningún tipo de autoridad sobre los, no me lee el mensaje, no tenía ningún tipo de autoridad sobre, ni derecho ni obligación sobre, en relación a los hijos. Es así que este concepto de patria potestad, cuando, si bien desde la época de Vélez, ambos padres, tanto el padre como la madre, eran titulares de la patria potestad, es decir, esto tiene que quedar bien en claro, ¿sí? Por el solo hecho de esa filiación, ambos padres eran titulares de la patria potestad. Cuando yo digo patria potestad, estoy hablando de código de anterior, de todo lo que era la legislación anterior a la reforma, ¿sí? Entonces, cuando estaban ambos padres vivos, ambos fueron titulares de la patria potestad. Lo que era diferente era el ejercicio, porque en la época de Vélez el ejercicio era exclusivamente del padre, ¿sí? Solamente él es quien tenía el ejercicio de la responsabilidad parental. La madre solamente tenía el ejercicio en caso de fallecimiento o que el padre hubiese sido privado, que antes se perdía, en la época de Vélez se perdía la patria potestad, luego se modificó por privación. Entonces, solamente la madre tenía esa autoridad sobre los hijos cuando el padre había fallecido, ¿sí? O en el caso de que el padre no hubiera reconocido a los hijos, entonces ahí sí tenía la patria potestad la madre. Esto continuó hasta la ley 23.264. La ley 23.264 fue la que se llamó comúnmente, se la conocía como ley de patria potestad compartida, ¿sí? Si bien es una ley que no solamente reguló la patria potestad, sino, bueno, ustedes lo han visto en filiación, también modificó las normas sobre filiación, pero conocida popularmente era como la ley de patria potestad compartida, porque lo que establecía era que esta patria potestad, que antes era en cabeza solo del padre, ahora también el ejercicio iba a ser de la madre, ¿sí? Y establecía cómo iba a ser ese ejercicio, que nosotros ahora, cuando me habiliten el PowerPoint, lo vamos a poder ver. ¿Cómo era ese ejercicio de la madre? Pero seguía siendo patria potestad, seguíamos hablando de patria potestad. A mí me tiene la ansiedad de por qué no me miran los mensajes, entonces voy a hacer la llamadita correspondiente. Hola Isaac, ¿qué tal? Cristina Casals habla. ¿Qué tal, Isaac? Mira, estamos en el Zoom de familias y no me han habilitado el carácter de anfitrión para que pueda compartir pantalla. Bueno, listo, Isaac, muchas gracias. Bueno, ahora va. Entonces decíamos,
Esta ley modifica, ¿sí? Y lo que hace es lo que en ese momento se discutió. Ahora vamos, cuando me compartan pantalla, vamos a ver algunas cuestiones en relación al concepto, ¿no? Pero les voy adelantando esto. Lo que se discutía, si bien se estableció un ejercicio compartido, se discutía si ese ejercicio compartido era conjunto o era indistinto. Porque si un ejercicio conjunto es conjunto, significa que todas las decisiones deben ser tomadas de común acuerdo por ambos padres. Y si es un ejercicio indistinto, lo que significa que las decisiones que toma uno de ellos hace presumir el consentimiento del otro. Entonces, ahí hubo varios proyectos, ¿no? Cuando se modifica la 23.264, algunos proyectos decían, hablaban de ejercicio conjunto y otro de ejercicio indistinto. El tema que era complicado establecer, si establecíamos un ejercicio conjunto, ¿qué significa? Que todas las decisiones tienen que ser tomadas de común acuerdo. Entonces, fíjense, ahí ya me puso la función de hospedador. Como profe, como el asentimiento en el matrimonio sería... No, el asentimiento en el matrimonio es otra cosa que ahora la vamos a ver. El ejercicio, bueno, ahora esperen que quiero terminar este concepto. Ay. Esperen que quiero terminar este concepto. No, lo del matrimonio es otra cosa. Lo que hablamos de ejercicio conjunto quiere decir que todas las decisiones, pequeñas decisiones, deben ser tomadas de común acuerdo. Entonces, ¿qué significaba? Que si hay que autorizar al chico para que se vaya de un paseo con la escuela, tienen que firmar los dos. Si hay que firmar los boletines, tienen que firmar los dos. Si hay que ir a llevarlo al médico y el bonito de la obra social, tienen que firmar los dos. Fíjense lo engorroso que es para todos los actos cotidianos que tienen que ver con los hijos, necesitar el consentimiento de ambos. Entonces decía, bueno, mejor entonces vamos por un ejercicio conjunto, que se presuma el consentimiento. Entonces ahí decía, no, pero tampoco, porque para una presunción hay actos que son de tal envergadura que no me alcanza el consentimiento de uno solo. Necesito que haya acuerdo de ambos. Uno de esos actos es el que mencionaste recién. La autorización para contraer matrimonio no es un acto cotidiano. Para ese acto sería necesario el consentimiento, que estén de acuerdo los dos. Para otro, profe, sí. A lo que yo hacía referencia es cuando hablamos de, digamos, que las decisiones debían ser tomadas por ambos, era como, digamos, una especie de asentimiento de la disposición de bienes que vivíamos en el matrimonio, no que precisaban, digamos, el asentimiento en el matrimonio. Una especie de analogía. No es lo mismo. Ahora vamos a ver cómo es ahora. ¿Sí? Yo te estoy explicando, necesito hablar de cómo justamente en este tema necesito hablar de cómo era antes. ¿Por qué? Porque si no, no van a entender el porqué de la reforma. Si yo les digo cómo es, van a decir, pero ¿cómo? Esto nos cambia todo lo que pensábamos. Entonces, es importante que sepan cómo era antes. Entonces, hay actos trascendentes, como contraer matrimonio, como para salir del país, que el legislador dijo, no. Acá no puede ser uno solo que tome las decisiones y el otro no se entere. Entonces, tenemos que esto regularlo. ¿Y qué es lo que hizo la 23.264? Estableció como una mezcla de ambos sistemas de ejercicio conjunto y ejercicio indistinto. Que ahora vamos a ver cómo es el sistema que estableció. Pero antes quiero volver un poquito a los conceptos, ¿sí? ¿Ven? El 264 originario, ¿sí? Este era el de Código de Vélez. ¿Ven que hablaba de que, como el concepto de patria potestad? En ese momento hablaba del conjunto de los derechos que conceden a los padres desde la concepción de los hijos, papá. Entonces, fíjense que hablaba de hijos legítimos, ¿sí?
conjunto de derechos. Cuando se modifica, hay una modificación previa, que fue la de ley 10.903, que fue la ley Agote, la ley de patronato, ¿sí?, que ya le agrega, además de derechos, habla de obligaciones. No solamente en el conjunto de derechos que tenían los padres sobre los hijos, sino también que mete este concepto de obligaciones. La 23.264, esta ley que estaba hablando recién, ya habla de conjuntos de deberes y derechos, y le agrega, le modifica, le pone deberes primero. ¿Por qué? Porque son más los deberes que tienen los padres que los derechos. En ese momento, los únicos derechos que tenían los padres en relación a los hijos era derecho hereditario, ¿sí?, el poder heredar, los padres heredar a los hijos, y el usufructo de los bienes. Bienes que eran titulares los hijos, los padres tenían el usufructo. Eso ahora no está más. Pero eran muchos más los deberes que tienen los padres hacia los hijos. Entonces, ahí es donde se le cambia, se le agrega deberes y derechos. Atenti con esto, porque este concepto continúa, ¿sí? Y si ustedes les pedimos hoy el concepto de responsabilidad parental, no me digan ese conjunto de derechos y deberes, porque está mal, porque ya fíjense, desde la 23.264 hablamos de deberes primero y de derechos después. Es decir, para su protección y formación integral. Es decir, para toda la vida. Es decir, no solamente autoridad para decir lo que tiene que hacer, sino que tiene un fin esa patria potestad en ese momento y ahora responsabilidad parental. En el medio teníamos la 23.264, que fue en el año 85. En el medio tenemos la Convención de Derechos del Niño, que se aprueba en el 89, es ratificada en el 90 por nuestro país, incorporada a la Constitución Nacional en el 94. La Convención, en el artículo 5, que ustedes lo conocen porque cuando vimos el principio de autonomía progresiva, nos dice que los estados respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres. Pero establece un límite a esa responsabilidad de los padres, ¿sí? Fíjense que la Convención no habla de patria potestad, sino que habla de responsabilidad, ¿sí? Y el límite que le establece es la autonomía progresiva, porque dice, los estados deben respetar esa responsabilidad, derechos y deberes de los padres, en consonancia con la evolución de las facultades del hijo. Es decir, tiene que ver con esta medida de que los hijos vayan adquiriendo capacidades, ¿sí?, para su desarrollo, ellos mismos van a poder ejercer esos derechos. Por eso es el límite a lo que antes era la patria potestad, por eso está entre comillas, ¿sí? En el artículo 18 de la Convención nos habla del rol de los padres en la crianza de los hijos y fíjense que nos habla de que ambos padres tienen obligaciones comunes. Y nosotros en la 23.264, como vamos a ver ahora, vamos a ver que el ejercicio no siempre era de ambos padres, ¿sí? Era un ejercicio compartido, pero no siempre. Y acá ya la Convención nos hablaba que sí o sí, independientemente si estuvieran juntos o separados, ambos padres tienen obligaciones comunes. El artículo 7 de la ley 26.061, esta ley, la ley de protección integral, que es del año 2005, ¿sí?, también nos hablaba que padre y madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales respecto de los hijos. Y nosotros teníamos un código donde priorizaba, si bien estaba el ejercicio compartido, priorizaba el ejercicio unipersonal. Y ahora vamos a ver. Finalmente, ¿qué es lo que nos dice la definición de hoy
que tenemos hoy con el Código Civil y Comercial. Dice, habla de responsabilidad parental, ¿sí? Explica el por qué se adoptó esta terminología de responsabilidad parental. Fíjense los fundamentos del anteproyecto, ¿sí? Que los pueden buscar, busco, googlean fundamentos del anteproyecto del Código Civil y Comercial. Van a ver que ahí está explicado el por qué se habla de responsabilidad parental y se discutía, algunos decían de expresar autoridad parental, otros responsabilidad parental, bueno, finalmente quedó responsabilidad parental, y nos habla que es la responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos, recuerden que va primero deberes, que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral. Fíjense que no está hablando acá para una representación absoluta de la persona, ¿sí? Con este concepto antiguo de incapacidad, de representación necesaria que tenía antes el Código Civil. Es decir, hasta los 17 años los padres lo tenían que representar en todo acto, y a partir de los 18, por una diferencia de días, de horas, ya tenían libertad, que en ese momento aparte era a los 21. Entonces, era entre 20 y 21. Entonces ahora no está hablando de representación, sino está hablando de para qué, cuál es el fin, la protección, el desarrollo y la formación integral. Entonces, esa responsabilidad parental va a tener el límite de la autonomía progresiva. ¿Por qué? Porque va a haber momentos que el hijo va a ir desarrollándose y va a ir pudiendo no adquirir capacidades, sino que tiene que ver con el ejercicio de los derechos. Bien. Estamos entonces con el concepto de responsabilidad parental. Dijimos hoy que titulares siempre eran titulares ambos. Desde Vélez, ambos eran titulares. La diferencia fue que, con respecto al ejercicio, que antes era unipersonal y ahora, a partir de la 23.264, es compartido, pero ¿cómo? Ahora va. Principios. El 639 nos menciona, no lo volvemos a ver ahora, no me detengo porque ya lo vimos en la primera parte de la materia, en la unidad 2, ¿se acuerdan? Vuelvan a ver. Igualmente acá está como lectura obligatoria, sí, pero ahora está en todos los manuales. Vuelvan a releer Interés Superior del Niño, Autonomía Progresiva, Derecho a Ser Oído. No solo leer los artículos, lean las explicaciones. ¿Cómo es que interpretamos por interés superior del niño? Que no es un latillo, un letilla para poner en las demandas, en las sentencias, cada vez que hay un niño, en interés superior del niño tal cosa. Tengo que decir por qué yo considero que es lo mejor para ese niño y cuál es, qué significa el interés superior del niño. Recuerden acá el artículo 3 de la 26.061, lo vamos a volver a ver la semana que viene, voy a hinchar mucho con esto. Está bien explicado eso en el power que vimos de la primera parte de lo que era el niño. Está en ese power y lo vamos a ver la clase que viene. Para la clase que viene, del lunes que viene, les pido vuelvan a escuchar, si pueden, la clase que di en esa para la unidad 2. Sí, yo la vi para la primera parte y es todo esto. Es bien en profundidad cada uno de los artículos. Vuelvan, el que no la escuchó, vuelva a escucharla porque así, o no lo tiene presente, porque así arrancamos más rápido. Bien, entonces los principios los tenemos. ¿Qué pasa con el ejercicio? Dijimos había dos tipos de sistema, ¿sí? El sistema uniparental, ¿sí? Tenía el ejercicio de la patria potestad, el que tenía la tenencia. Y el otro tenía un régimen de visitas, que es lo que hoy hablamos como un derecho de comunicación. O también existía un sistema biparental, que era lo que se llamaba antes tenencia compartida. Porque asimilaba la legislación anterior el concepto de ejercicio y el concepto de tenencia de los hijos. Cuando hablábamos del ejercicio compartido, esto es lo que les venía diciendo, tenía era conjunto o era indistinto. Cuando dije que, ya esto en el 264 del Código Civil, que
hicieron esta melange de los dos sistemas, ¿sí? ¿Qué es lo que establecieron el legislador en el artículo 264 viejo? Esto no es para que lo sepan, es para que entiendan el porqué de la modificación ahora, porque si no, no se entiende. ¿Qué es lo que nos decía el 264? Hablaba, diferenciaba entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, porque tenía una prioridad, ¿sí?, el legislador en ese momento, de protección de la familia matrimonial. Establecía una regla, ¿sí?, que el ejercicio de la responsabilidad de la patria potestad era compartido, ¿sí?, y que debía ejercerse conjuntamente cuando se trataba de hijos matrimoniales, los padres convivían, ¿sí?, continuaban casados, era un ejercicio conjunto, con una presunción de consentimiento para los actos cotidianos, es decir, establecía la regla de ejercicio conjunto, pero una especie de ejercicio indistinto para el acto cotidiano que hablábamos hoy de firmar el boletín, autorizar la salida, que vaya a la obra social, ¿sí?, inscribir a un nene en el jardín, ¿sí?, existía esa presunción de consentimiento. Salvo expresa oposición, que expresamente el otro progenitor se hubiese opuesto. Entonces, si yo iba y le escribía al niño en una escuela y el otro padre se oponía, él, esa escuela, no podía tomarle la matrícula. Si existía una expresa oposición, esa expresa oposición obviamente tiene que ser oportuna, ¿sí? No puede venir 3 meses después cuando el nene ya empezó el jardín, hizo amiguitos, hizo la adaptación, está yendo a los cumpleaños, y decir, ah, pero en realidad yo me oponía. No, tiene que ser oportuna. Entonces, expresa oposición, salvo que expresamente se opone, o los actos del 264-4, que eran los actos tan trascendentes para la vida del hijo, que ahí sí o sí se requería el consentimiento expreso del otro progenitor. Entonces, hijos matrimoniales cuyos padres vivían la familia hermosa, toda perfecta, ¿sí?, nuclear, familia nuclear, matrimonial, todos se llevaban bien, vivían todos juntos, ahí sí se presumía un ejercicio compartido, conjunto, con presunción de consentimiento para los actos cotidianos, salvo que expresamente se opusiera o se tratara de los actos trascendentes. Si esa familia matrimonial se separaba de hecho, separación personal, divorcio vincular o nulidad de matrimonio, por lo cual ya no convivían, el código decía que ejercía la patria potestad aquel que tuviese legalmente la tenencia, que estaba mal dicho, tenía que decir judicialmente, porque no había ninguna ley que decía quién tiene la tenencia, sino que eran los jueces los que otorgaban la tenencia. Entonces, una de las críticas a la redacción era que no debía ser legalmente, sino judicialmente. Pero era necesario, como el legislador priorizaba la familia matrimonial, era como, bueno, esta familia se separa, entonces hay que iniciar el juicio de tenencia y que el juez diga quién va a tener la tenencia de esos chicos. Y había normas en la parte de los efectos de la separación personal y divorcio, que priorizaban a uno de los progenitores sobre el otro, en este caso a la madre. Porque decía la norma que si el niño era menor de 5 años, el juez debía prioritariamente privilegiar a la madre al momento de otorgar la tenencia. Es decir, que debía tener en cuenta que si el niño era muy chiquito, debía priorizarse a la madre. Todas estas normas, ya desde mucho antes de la reforma, de última reforma, se venían planteando inconstitucionalidades, ¿sí? Había muchísimos fallos ya. Nosotros, antes de que se reformara el código, este tema no se estudiaba por este artículo, por el código. El que quería estudiar por el código, le decíamos no, porque si vos vas y en una demanda fundamentás que la tenencia sea de la madre porque el niño era menor de 5 años, te matan los jueces.
Porque por aplicación de los tratados internacionales que mencioné hoy y la ley de protección integral, ya la función de responsabilidad es de ambos padres, no solamente de uno de ellos. Y no hay en ningún estudio científico que diga que un padre, porque un chico sea menor de 5 años, que el padre no puede cuidarlo o que la madre lo va a cuidar mejor que el padre, ¿sí? Entonces, no hay nada que sustente esa postura. Entonces, no tiene sentido, había muchísimos planteos de inconstitucionalidad de esta norma del inciso 2 del 264, y fue el fundamento de la reforma. Entonces, esto, aparte el otro, ¿sí? Si bien uno, después hablaba otras cosas, también el código, que si uno tenía la tenencia, fíjense que ahí sí había un adelanto. El otro, se hablaba de que el no conviviente tenía derecho a adecuada comunicación con el hijo, es decir, ya este concepto de régimen de visitas estaba caduco. Es decir, ¿por qué? Porque no es solamente ir a visitarlo a la casa al niño, sino tener participación en la vida de ese hijo, el no conviviente, y a supervisar la educación. Esta es una constante, porque a veces sigue existiendo todavía con las escuelas, de padres están separados, uno de ellos tenía la tenencia, hoy lo que llamamos cuidado personal hoy, presenta esa resolución judicial en la escuela, y la escuela, hay una reunión de padres, hay una situación que lo cita solamente al que tenía la extenencia, ahora cuidado personal, y no lo cita el otro. Una barbaridad, porque el otro, el no conviviente, también tiene derecho a supervisar la educación. Entonces, ambos, aunque estén separados, ambos. Bien, después el caso de muerte, ausencia, privación, suspensión, esto siempre desde Vélez fue igual, ejercía la responsabilidad parental el otro. Cuando se trataba de familia no matrimonial, los hijos extramatrimoniales, si había sido reconocido por uno solo de ellos, el que lo reconoció. Si solamente lo había reconocido la madre, ahí sí ejercía la responsabilidad parental. Uno, es una obviedad, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque la gente a veces viene a consultas y te dice, vengo a reclamar alimentos, y bueno, empieza a preguntar, sí, bueno, ¿cómo te llamas? María Gómez. ¿Y el papá cómo se llama? Juan Pérez. Bien, ¿y los chiquitos? Y Martín Pérez y Dieguito Gómez. ¿Cómo Dieguito Gómez? Sí, pero lo que pasa es que no lo reconoció, pero es hijo de él, ¿eh? Es hijo de él. Sí, pero no le podemos exigir un deber inherente a la patria potestad si no está reconocido. Entonces, lo que parece tan obvio, a veces no lo es, ¿sí? Entonces, reconocido por padre, solamente tiene obligación el que lo reconoció. En los hijos extramatrimoniales, si era reconocido por ambos padres, si convivían, era igual al inciso primero, como si estuviesen casados. Ahí no teníamos problema, una pareja no casada que tenía hijos, si estaban conviviendo, lo asimilaba al matrimonio. Pero si no convivían, acá el código ya no hablaba de tenencia, hablaba de guarda. Y esto era un adelanto, porque esto autorizaba el convenio de guarda, y no lo autorizaba si los padres habían estado casados, porque es como que el legislador decía, bueno, no, si estaban era matrimonio, tiene que haber un contralor judicial. ¿Qué pasa en caso de que si se separan esos padres? Pero si eran hijos matrimoniales, no le interesaba tanto al legislador decir, bueno, no me importa, ellos no quisieron casarse, después si se separan, problema de ellos. Si quieren que tramiten judicialmente un otorgamiento de guarda o tenencia, que hablaba de guarda, no decía tenencia, si no, lo pueden pactar, hacen un convenio extrajudicial, se llamaban convenios de tenencia, alimentos y régimen de visitas, se hacía extrajudicialmente, se convocaba a un abogado, a una defensoría, y se hacía este convenio. O se pedía al juez, o el reconocido mediante información sumaria. Esto que era cuando a veces no se podía encontrar a uno de los progenitores, entonces iba el juez
y sumariamente había un reconocimiento de una guarda. Esto no vulneraba el derecho de defensa del otro, porque si el otro se presentaba, ahí se tramitaba el juicio de tenencia. Pero a veces no se lo podía encontrar, entonces era un simple reconocimiento, porque si era necesario para realizar determinado acto. Y cuando no había sido reconocido voluntariamente, es decir, era necesario un juicio de filiación y una sentencia que declarara judicialmente que esa persona era padre o madre, en ese caso, ese ejercía la responsabilidad parental, pero solo respecto de los deberes, de las obligaciones. No tenía los derechos inherentes a la patria potestad, como el derecho hereditario y el usufructo. Este sistema de patria potestad es el que era caduco, ¿sí? Por esta, no en todos los aspectos, pero sobre todo en estos del inciso segundo, y algunos aspectos de acá. Es así que, pese a la innumerable cantidad de toda la doctrina que criticaba este artículo, más los fallos, es que se reforma el Código Civil y Comercial, y el 641 es el que nos habla ahora de ejercicio. Todo este cuadrito, este sí es el que vamos a preguntar, pero si no entendían lo otro, no iban a entender este, establecen cuál es el ejercicio hoy de la responsabilidad parental, que se establece un principio general de ejercicio compartido. Pero ¿qué pasa? Acá ya no distingue si el hijo es matrimonial o no. No nos interesa si los padres están casados o no. Lo que nos interesa es si conviven o no los padres, estén o no casados. Entonces, si los padres conviven, como digo, si estén o no casados, no nos importa. El ejercicio es compartido como un principio general, ejercicio conjunto, con presunción de consentimiento para los actos cotidianos, es decir, acá funciona como un ejercicio compartido indistinto, es decir, se presume el consentimiento de otro, salvo que se opusiera expresamente, ¿sí? No es que puede venir después, yo en realidad no estaba de acuerdo, no. Expresamente tiene que formular la oposición. O se trate de los actos del 645, que eran los actos que son trascendentes para la vida del hijo. En esos casos se va a requerir el consentimiento expreso, como ahora vamos a ver. Entonces, salvo los actos del 645, o que expresamente se opusiera, todo el resto de los actos, si los padres conviven, hay presunción de consentimiento. Si los padres están separados porque ha cesado la convivencia, ¿sí? Ese matrimonio se ha separado de hecho, o se ha divorciado, o hay una nulidad de matrimonio, ¿el ejercicio cómo va a ser? Compartido, conjunto, con presunción de consentimiento para los actos cotidianos, salvo expresa posición y actos del 645. Es decir, tapo esto y sería exactamente igual que si los padres convivieran. ¿Por qué? Porque justamente teniendo en cuenta los tratados internacionales y la ley de protección, que dice que ambos padres son los responsables, acá separamos lo que es la pareja parental de la pareja conyugal. La pareja conyugal se puede haberse, o convivencial, se puede haber separado, ¿sí? Pero no nos importa. Como pareja parental, van a seguir siendo padres. Entonces, ambos siguen siendo responsables por esos hijos. Entonces, estén viviendo o separados, la regla es exactamente la misma. Excepcionalmente, ya sea porque los padres se pusieron de acuerdo o porque un juez lo determinó, y siempre en interés del hijo, puede existir una atribución unipersonal. Solamente cuando los padres se ponen de acuerdo, por ejemplo, en nuestra ciudad a veces sucede cuando son hijos de
padres que trabajan en los barcos pesqueros, estos de altura que se van a veces por 3 meses o más, en alta mar, entonces firman un acuerdo, ¿sí?, de atribución unipersonal. O cuando hay, son muchos los desacuerdos, y generan muchos planteos ante un juez, y es el juez el que termina decidiendo en interés del hijo, en este caso en particular, vamos a hacer una atribución unipersonal, ¿sí?, por diferentes situaciones que puede suceder, ¿sí?, porque no se ponen de acuerdo, o porque se ha vulnerado, uno de los progenitores ha vulnerado derechos del hijo, pero ahí vamos, podemos llegar a entrar en otra cuestión que es la extinción de la responsabilidad parental. Pero a veces no llega a ser extinción, pero se considera que es perjudicial para ese hijo. Entonces, siempre en interés del hijo, hay que fundamentarlo, puede el juez establecer excepcionalmente una atribución unipersonal u otras modalidades que ahora cuidado personal lo vamos a ver. Que a veces puede ser un cuidado alternado, ¿sí? Entonces, a veces con un, ejerce un tiempo, a veces padres que viven en ciudades diferentes, ¿sí? Entonces se atribuye un ejercicio unipersonal durante un tiempo a uno de los progenitores y luego durante 3 meses en el verano al otro, ¿sí? Pero la regla siempre es el ejercicio compartido, es decir, no es esto que es común que la gente viene a consultar, ay, nos separamos y yo quiero tener la tenencia porque los nenes están conmigo. Esta, primero se saca este vocablo antiguo de tenencia como si el chico fuera una cosa, y uno no es simplemente un cambio de palabras, de terminología, algo semántico, es un cambio de contenido, y esto es clarísimo cuando el cliente te dice, yo quiero, porque yo tengo la, son unos chicos chiquitos y yo tengo la tenencia, como es, yo tengo la propiedad, es en las separaciones esas, muy conflictivas, es como el trofeo de guerra, los chicos, entonces yo tengo a mis hijos, porque como parte de los bienes que me quedo con los hijos, y después cuando uno hablando dice, bueno, y estos chicos van creciendo y se mandan una macana, bueno, pero vos sos la responsable de estos hijos porque vos tenías la tenencia. Ah, no, pero que el padre también se haga responsable. Ah, pero vos no decías que querías la tenencia, el tener la tenencia, antes era tener el ejercicio. Entonces, si vos tenías únicamente el ejercicio, vos solo eras responsable. Entonces, ahí no. Entonces, ahora no hablamos de tenencia, y hablamos de cuidado cotidiano, cuidado personal. Y cambia, cambia. Bien, los supuestos de muerte, ausencia, suspensión, esto como dijimos, desde Vélez fue siempre igual, es el otro progenitor el que lo tiene. Cuando se trata de hijo con un solo vínculo filial, este hijo no reconocido por uno de los progenitores, acá es igual al sistema anterior, el progenitor reconociente, ¿sí? O sea, aquel progenitor que reconoció es el que tiene el cuidado, el ejercicio. Hijo de doble vínculo filial, acá puede pasar que uno reconoce y el otro no. Entonces el otro va a haber una sentencia judicial que lo emplaza como padre, ¿sí?, en un juicio de filiación. Fíjense que acá es a la inversa de cómo nos establece en caso de separación. Si hay uno reconociente y el otro por sentencia judicial, es el progenitor que reconoció voluntariamente, es decir, si a uno, encima que no lo reconoció, tuvo que iniciarle juicio de filiación, la regla es quien ejerce la responsabilidad parental es el que reconoció. Pero, por excepción, puede haber una atribución conjunta, es decir, con presunción de consentimiento, salvo expresa oposición, en interés del hijo, ¿sí?, ya sea porque están de acuerdo, porque es muy común que pase que a veces alguien que se niega a reconocer a un hijo porque tiene dudas de su paternidad, una vez que se hace pericia de ADN
y se lo emplaza como progenitor, ahí dice, bueno, está bien, si a mí el ADN me dio positivo, está bien, yo voy a cumplir mis funciones. Y ese progenitor que antes no quería saber nada, no solo pasa, empieza a pasar alimentos, sino que a veces ha solicitado, hay casos donde ha solicitado con derecho de comunicación con el hijo, que se fije judicialmente. Si el progenitor que reconoció está de acuerdo, no tenemos problema, y en ese caso se establece una atribución conjunta por voluntad de ambos, ¿sí? Y aparece, volvemos a, esta, a priorizar el sistema más benigno, sería, que sería el de atribución conjunta, más beneficioso, más que más beneficioso para el hijo, de atribución conjunta. O no se ponen de acuerdo y dicen, mira, este desgraciado viene ahora encima que tuve que iniciarle el juicio de filiación, ahora que el juez lo dijo, quiere venir y hacerse el buen padre, no, yo decido todo, entonces el otro va a tener que hacer un planteo judicial y podrá el juez establecer excepcionalmente una atribución conjunta. Es decir, ven que es a la inversa este supuesto que el supuesto de acá de separación. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende el ejercicio? Sí, profe. Bien. Sí, sí, se entiende. Atentos con el 641, que lo vamos a preguntar, no vamos a preguntar el 264 anterior, pero ven que si yo no explico el 264 anterior, no entiendo por qué pasa esto. ¿Sí? Porque van a decir, porque si yo lo que escucho en la calle es que el que tiene la tenencia tiene la responsabilidad parental de los hijos. No, eso era antes, ¿sí? Porque es lo que van a escuchar cotidianamente. Hoy la regla es el ejercicio conjunto aunque estén separados. Bien. Pasamos, seguimos con ejercicio, ¿eh? Ejercicio. ¿Qué pasa en el ejercicio de la responsabilidad parental de los padres menores de edad no emancipados? Es decir, adolescentes que tienen la embarazada, la adolescente, y tiene un chiquito, ¿sí? Entonces son padres menores de edad, ¿sí? Padres adolescentes no emancipados. ¿Por qué? Porque si están emancipados, vamos a ver, van a ver con Isabel, que es uno de los supuestos de extinción de la responsabilidad parental. ¿Qué nos decía antes? Volvemos a ver, tener que ver cómo era el sistema anterior. El 264 bis, el 264 era 264 bis, ter y quater. ¿Qué nos decía antes el 264 bis? Nos hablaba, si los padres de un hijo extramatrimonial, porque si era un hijo matrimonial estaban casados, estaba extinguida la responsabilidad, la patria potestad, por lo tanto tenían pleno libertad, pleno ejercicio para sus propios hijos. Entonces hablaba del hijo extramatrimonial, fuesen menores no emancipados, se preferirá a quien ejerza la patria potestad sobre aquel de los progenitores que tenga el hijo bajo su amparo o cuidado, subsistiendo en tal caso esa tutela, aun cuando el otro progenitor se emancipe o cumpla la mayoría de edad. Era un supuesto de tutela legal, ¿sí? La tutela, o sea, tutela legal, tutela dativa, bueno, la tutela legal es cuando la ley decía quién era tutor, y era en este caso los abuelos, ¿sí? Aquel que ejercía la patria potestad, sobre ese hijo menor de edad que a su vez había tenido un hijito. Esta norma era terrible. Esto sí que era, fue tachado de inconstitucional, absolutamente fueran los planteos, porque primero era la mayoría de edad elevada, porque teníamos una mayoría de edad a los 21 años, es decir, padres de 20 años no podían decidir nada en relación a sus hijos. Tenían que decidirlo los abuelos o quien tuviese la tutela de ellos. Y que entonces, si el desarrollo y el apoyo desde las políticas sociales de la maternidad y paternidad adolescente, es decir, el Estado estaba obligado, por un lado, a apoyar a esos adolescentes en el ejercicio de su paternidad, y por otro lado, los desplazábamos. Esto era clarísimo cómo se modificaban los roles en las familias.
a ese adolescente quedaba absolutamente desplazado de las decisiones, donde eran los abuelos que tomaban decisiones en relación a los hijitos, por lo tanto, el rol en esa familia quedaba modificado porque el adolescente parecía el hermano mayor. Y el que ponía límites era el padre, porque el padre o los abuelos vendría a ser cumpliendo la función de padres, aunque quedaban absolutamente desplazados el verdadero padre de ese chiquito. Que eso tenía muchas consecuencias. Consecuencias porque ese chico crecía, los abuelos se hacían grandes, y ese chiquito necesitaba más límites, y los abuelos estaban casados y le decían a los padres, ponele límite vos que sos el padre. Pero ese padre tenía una imposibilidad de poner límites porque nunca lo había tenido desde chiquito, no tenía un reconocimiento de figura paterna por parte de su propio hijo, porque era como había sido desplazado como si fuese un hermano mayor. Eso en la práctica, en la cotidianeidad, se veía reflejado permanentemente. Entonces, tenemos que reconocer ese poder de decisión en esos adolescentes. Se hablaba de una tutela unipersonal, no se hablaba de los abuelos, de uno solo de ellos. Entonces, ¿a quién elegimos? ¿Al abuelo o a la abuela paterna? ¿O al abuelo o a la abuela materna? Y el que convivía. Pero si convivía con los dos, ¿con cuál de los dos? El matrimonio, esto es sinónimo de madurez, es decir, si estaban casados, por eso fíjense que hablaba hijo extramatrimonial de menores no emancipados. Porque si estaba casado, era considerado un hijo matrimonial, entonces se suponía que si estaban casados, eran maduros para criar a sus hijos. Una locura. ¿Por qué? Si estaban casados, eran maduros, pero si no estaban casados, no. Bueno, esto que veníamos hablando de separar la relación de pareja conyugal de la relación parental, no nos importa si están casados o no. ¿Y qué pasaba si los padres no vivían con esos padres? Es decir, con los abuelos. Vivían juntos, ¿sí? Esa parejita estaba viviendo juntos. ¿Y ahí quién ejercía? ¿Y qué pasaba si uno de los progenitores llegaba a la mayoría de edad? Seguía subsistiendo esa tutela de los abuelos. Y ese progenitor mayor de edad no podía ejercer la responsabilidad parental. Terrible. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hizo el legislador ahora? Donde hace referencia expresa a progenitores adolescentes, es decir, al regular el código, la figura jurídica del adolescente, ya nos está hablando de progenitores adolescentes. Nos establece un primer párrafo que nos da clank, cierra redondito, dice, los progenitores adolescentes, estén o no casados, ejercen la responsabilidad parental de sus hijos, pudiendo decidir realizar por sí mismos, me aspiro a las heces, las tareas necesarias para su cuidado, educación y salud. Acá, a ver, quedó claro. ¿Plena aplicación de qué? Autonomía progresiva. Del principio de autonomía progresiva. Clarísimo, clarísimo. Son adolescentes y tienen hijos, ejercen ellos la responsabilidad parental. Deciden ellos lo referente a su hijo. Pero ojo, porque el legislador tampoco va a dejarlos al arbitrio del adolescente que sabe que no tiene un, que por eso es adolescente y está en desarrollo. Entonces, establece limitaciones. ¿Por qué? Primero nos dice que las personas que ejerzan la responsabilidad parental sobre el progenitor adolescente puede oponerse a la realización de actos que resulten perjudiciales para el niño. Es decir, si él ve que los progenitores adolescentes están viviendo, no sé, están viviendo en una casa solos y, o lo llevan al chiquito, a las horas de la noche, al centro, y están todo el día en la calle, en una parada ahí en el centro, y están tomando cerveza, puede, los abuelos, vendría a ser, o quien ejerce la responsabilidad sobre ese adolescente, decir, mira, no estoy de acuerdo, no podés estar con el nene en la calle,
Vos, si querés, quedate, pero yo el chiquito me lo llevo. ¿Sí? O también pueden intervenir cuando el progenitor omite realizar acciones necesarias para preservar su adecuado desarrollo. Típico caso de del adolescente que no lo lleva a los controles médicos. Entonces puede ir el abuelo y decir, bueno, lo llevo yo. ¿Sí? No es que el médico le va a decir, ah, no, si no viene la mamá, no se lo puedo atender, señora. Suele pasar que lo hagan porque el sistema de salud es terrible, terrible. Los médicos a veces tienen un concepto de patronato médico-biologista muy arraigado, y es muy, no entienden la autonomía progresiva, entonces va el adolescente y le dice, no, tiene que venir un adulto. Después va el adulto solo y dice, no, pero usted no es, usted es la abuela, no es la padre, tienen que venir las dos. Terrible, barbaridades. Entonces, ¿puede ir el adolescente solo? Sí. ¿Puede ir el abuelo solo si los padres no van? Sí. Estamos en estos conceptos de poder oponerse cuando el acto es perjudicial y poder intervenir cuando el adolescente no se ocupa. Y además, profe, sí. Perdón, ¿y qué pasa en esos casos en que, por ejemplo, eso de la... de estar en el centro, en el semáforo, si los padres de esos menores de edad, o sea, del adolescente, son iguales al adolescente, el Estado no tiene forma de intervenir como para salvar a ese chiquito? Sí, salvar no es la palabra justamente correcta. No, por eso dice como las lo comillas. Vamos a ver la clase que viene, sí, lo vamos a ver la clase que viene, cómo el Estado interviene a través de una concepción filosófica que se llama paternalismo justificado, que no es el patronato de antes, sino en qué casos, cuando hay una vulneración de derechos de esos niños, cómo va a intervenir el Estado. Sí, lo vamos bien a ver la clase que viene. Gracias. Bien. También el código para, en determinados casos que son muy importantes, ya además de esta posibilidad de oponerse y poder intervenir, le da un plus de contralor a quien ejerce la responsabilidad parental sobre los adolescentes, que es el integrar el consentimiento. Es decir, el consentimiento lo van a dar los adolescentes, pero ese consentimiento va a estar integrado con el asentimiento de quien ejerce la responsabilidad parental sobre ellos, cuando se trata de actos de suma importancia. Y el código enumera, ¿sí? Por ejemplo, dice, la decisión de que el niñito sea adoptado, ¿sí? Cuando es necesario intervenciones quirúrgicas que ponen en peligro la vida de ese chiquito, o deja abierto otros actos que puedan lesionar gravemente sus derechos, ¿sí? En ese caso, ese consentimiento que van a dar los adolescentes requieren de una asistencia, ¿sí? Un apoyo, como una autorización también de los padres de ellos, ni padres o quien ejerza o tutores de esos adolescentes. ¿Por qué? Porque son actos muy importantes, entonces se considera que no alcanza solo con la decisión del adolescente, ¿sí? Que se requiere de algo más. Habla de actos trascendentes, enumera expresamente la adopción y las intervenciones quirúrgicas que ponen en peligro su vida, y deja abierto, ¿sí?, actos que puedan lesionar gravemente sus derechos, porque no lo cierra, ¿sí? Pueden ser, surgir, ¿sí?, en el caso particular pueden surgir diferentes situaciones. Dice que en caso de conflicto el juez debe decidir a través del procedimiento más breve previsto por la ley local. Ahora lo vemos, que sería el caso de desacuerdos, ¿sí? Es el proceso más breve, es el sumarísimo. Y nos dice, la plena capacidad de uno de los progenitores no modifica este régimen. Cuando recién se aprueba el código, yo decía, ¿no están locos? ¿Qué hicieron? Dejaron lo mismo, es decir, si uno de los progenitores es adolescente, alcanza la mayoría de edad, no va a poder decir nada, decidir nada. No. Después leo bien y digo, no es que no está diciendo, lo que no modifica
es que ambos ejercen la responsabilidad parental. No es que un progenitor es adolescente y el otro adquiere la mayoría de edad, entonces solamente ejerce la responsabilidad parental el que tiene la mayoría de edad, anulándolo al otro. No, lo que nos está diciendo es que aunque uno sea adolescente y el otro adquiera la mayoría de edad, ambos ejercen la responsabilidad parental. Eso es lo que no altera, ¿sí? Así que, ojo, este artículo lo pregunto, ¿eh? Así que, porque es muy importante, es muy cotidiano, ¿sí? Muchas consultas y generaba muchos conflictos. Hoy ya lo tenemos regulado, es muy difícil a veces que la gente puede entender, porque la gente está acostumbrada que si tienen su hijo adolescente tiene un hijo, no solo la gente, los profesionales, como decía hoy, de la salud, por ejemplo, de las escuelas, de educación, ¿sí? Como el chico es adolescente, buscan, piden para consentir actos o todo eso, la figura del adulto. Es decir, para atender en la consulta, para darle el ibupirac que le recetan al médico, no se necesita que venga con el abuelo, ¿sí? Pueden, eso puede llevarlo el adolescente. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo, acá está transcripto lo que habla del principio de autonomía progresiva en los fundamentos del anteproyecto. Y vamos al 642. El 642 nos habla de los desacuerdos en el ejercicio de la responsabilidad parental, de toda la responsabilidad parental. Acá puede ser que estén conviviendo y ejerciendo conjuntamente, puede ser que estén separados. Puede ser los casos del 264 bis, cuando hay desacuerdos, ¿sí? Cualquiera de los padres puede ir, o los progenitores, puede acudir al juez competente. ¿Sí? ¿Quién va a ser el juez competente? El juez, en razón de la materia, va a ser el juez de familia. ¿Sí? En razón del territorio, va a ser el juez del domicilio del niño o adolescente. Y acá esto genera a veces muchos conflictos cuando se trata de que los progenitores viven en diferentes lugares y el niño a veces está con uno y a veces está con otro. Y acá aparecen los fallos donde hablan del centro de vida del niño, ¿sí? ¿Quién va a ser juez competente? El juez del centro de vida del niño. ¿Qué se considera el centro de vida? El lugar de residencia habitual, donde tiene sus afectos, donde se desarrolla la mayor parte de su actividad, de su vida. Igualmente, surgen conflictos a ver cuál es el centro de vida cuando pasan estas situaciones. Niños que viven a veces en momentos con uno de los progenitores y a veces con otro en diferentes lugares, ¿sí? Entonces, tiene un poco de centro de vida en un lugar, en una ciudad, y un poco de centro de vida en otro. Ahí estamos en un conflicto, ¿sí? Pero si viven los niños en un lugar, el progenitor se los llevó con parte del régimen de comunicación a otro lado, luego no los devuelve y plantea en el lugar donde él vive que los, no sé, una medida cautelar de protección porque... o una denuncia de maltrato por parte del otro progenitor y que por eso no los va a devolver porque el nene le dijo que en la casa la mamá le pegó, no va a poder hacerlo donde él viva, porque el centro de vida del niño era el otro. ¿Sí? Por más que en ese momento los chicos estén con él. ¿Sí? Bueno, hay planteos numerosos que no podemos llegar a verlos, pero busquen jurisprudencia y van a tener sobreabundancia. Por el procedimiento más breve, acá es un procedimiento, se acuerdan, procesos de familia, acá no vamos a tener todo el proceso de familia, por procedimiento más breve es el proceso sumarísimo, ¿sí? No vamos a entrar por la etapa previa, audiencia preliminar, audiencia vista de causa. Inmediatamente esto entra directamente ante el juez que sea competente, que esté en turno. Puede pasar, se va a correr traslado de demanda, pero puede pasar que el juez decida que vaya a una etapa conciliatoria en etapa previa, si él lo considera y lo fundamenta, ¿sí?
pero si no, tiene que ser sumarísimo, citar audiencia a esos progenitores, citar al niño o adolescente, que acá no lo dice. En el código anterior, en la parte de desacuerdos, en el artículo de desacuerdos, decía que el juez podrá escuchar al niño si tenía edad y grado de madurez suficiente. Una barbaridad. El juez no es que podrá, porque realmente utilizaban ese podrá. Si el juez quería, lo escuchaba, y si no quería, no. Hoy no lo dice acá, porque estamos dentro de los principios generales. El juez debe oír al niño. Sí. Sí, sí, no, quería acotar eso, que como que ahora debe oír al niño y en base a su grado de madurez suficiente ahí decidir, pero siempre tiene la obligación. No, ¿no? En base al grado de madurez suficiente, el juez debe siempre. Acá no hay edad y grado de madurez suficiente. Y si un juez me dice, de acuerdo a la edad y grado de madurez suficiente, voy con todos los cañones y pido abogado del niño, porque es una garantía del debido proceso. El derecho a ser oído debe garantizarse, no importa si tiene edad y grado de madurez suficiente. El juez tiene que oír al niño, ¿sí? Yo entendí que Gareth se refería como que lo escuchaba siempre, pero que en base al grado de madurez iba a ser qué decisión tomara, como yo lo entendí en ese sentido. Claro, sí, sí, decía eso. Yo también le entendí eso, pero le estoy respondiendo que no. El juez, la decisión, no importa la edad y grado de madurez que tenga, el juez va a tener que decidir igual, tenga o no tenga edad y grado de madurez, ¿sí? Porque fíjense que no es el escuchar que el chico diga, a ver, ¿con qué padre querés ir? ¿Con este o lo otro? Porque si no es como la viñeta de Mafalda que Susanita le preguntaba. Estaba la Mafalda, decía, ¿a quién querés más? ¿A tu mamá y a tu papá? O a tu papá. Y Mafalda se imaginaba en el globito, en la viñeta siguiente estaba en el globito, que Mafalda se imaginaba, lo veía a su papá, en el otro globito la veía a su mamá, y en el último, el globito era ella, como una mezcla de los dos. Es terrible para un chico, no podemos ponerle esa mochila de decidir con quién querés estar. Se lo escucha de diferentes maneras, ¿sí? Y se lo escucha ya desde lo actitudinal, desde lo lúdico, es decir, desde a través del juego, no solo lo que dice. Yo tengo que para contar millones de situaciones reales que me ha tocado vivir, pero audiencia donde uno de los padres dice, no, porque no quiere ir con el padre, yo quiero cumplir el régimen de comunicación, pero la nena que no quiere ir, o nene que no quiere ir con el padre, no quiere ir, llora, y llegás a la audiencia y lo ves que si entran los dos y el nene está con uno y lo primero que hace es subirse a upa del otro, del que no quería ver. Entonces eso es terrible, y se le abraza y lo agarra y no lo podés despegar, y vos decís, ah, tanto era que no lo quería ver. Esas cosas es cotidiano. Entonces eso es escucharlo. Profe. De otra manera, uno habla cuando uno de los le dice, pero no, porque la madre no le da de comer, lo manda al colegio con, o la madre, o padre, cualquiera, o padre, madre, no importa. El otro progenitor no lo manda al colegio, lo ya manda con un sanguchito nada más, y no le da de comer. Y después vos le tenés la entrevista con el chico y está, ¿y qué hace? Durante, y me levanto, voy a la escuela, mamá me hace el desayuno, papá me hace el desayuno, y después, ¿y qué te gusta? Y a mí me gustan las milanesas de mi papá. Pero, ¿cómo? ¿No era que la mamá dijo que lo mandaba a la escuela con un sanguchito? Y porque mi papá me hace siempre milanesa. Entonces, ahí entran los intereses en juego de los padres. Es, bueno, miles para hablar. Que ni siquiera priorizan a sus hijos. Por supuesto. Está la mirada de cada uno y el interés de que esos adultos, que hay que correrlos, pero vos no podés ponerle al chico a decir, ¿con quién querés estar? Obviamente a veces el mismo chico, a veces viene en medio con un chip, que dice, porque yo quiero estar con mi mamá. Entonces ahí a través del equipo técnico, los psicólogos, empezás a desarticular el discurso que vienen con el discurso. Porque también a veces hay madres que les dicen a los hijos, no, mirá, que si vos querés ir con papá, después no puedo ver con mamá, y así le hacen la psicológica. Hay padres, ¿eh? Vean y van y vienen. Es indistinto, sí. Hay mucha captación, está muy
metido, que es muy cuestionado, que no me quiero meter ahora porque nos vamos a poner a discutir de esto, pero hay una figura que se utiliza, lo utilizamos mucho desde el ámbito jurídico, pero es criticado por casi todas las escuelas de la psicología, porque fue un psicólogo que descubrió algo que llamaba el SAP, el síndrome de alienación parental, ¿sí? Y fue utilizado en los casos de abuso sexual, donde el denunciado argumentaba que la madre había, como que le había hecho un lavado de cabeza al chico contra el padre para que lo denuncie por situaciones de abuso, y que entonces ese era ese síndrome. Los abogados nos tomamos mucho de este discurso porque sí, es verdad, hay muchas situaciones de denuncias de falso abuso, pero a veces en situaciones de abusos comprobados, el denunciado utilizaba esta postura de este psicólogo Gardner para pedir revinculación. Entonces, hoy por hoy los que trabajamos en derechos del niño, los psicólogos ya se han pronunciado en contra de este SAP, ¿sí? Y ya no se considera este SAP porque era un síndrome como inventado para favorecer vinculaciones de denunciados por abuso sexual. Todo bien. Y esto aclaro, es mi opinión personal. Profe, una pregunta. La cátedra ni nada. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque es como las brujas. Nadie creemos en brujas, pero que las hay. ¿Sí? Pero, ¿y qué pasa cuando vemos que sí? Y no solamente en casos de abuso, ¿eh? A veces, donde hay un niño que siempre ha vivido con uno de los progenitores y este padre o madre, y no sin casos de abusos, el otro ha obstaculizado el contacto con el otro, y tanto ha machacado en la psiquis de ese niño desde chiquito durante su vida contra el otro progenitor que el nene mismo no lo quiere ni ver. Eso le iba a preguntar, profe. ¿Eh? ¿Qué pasa? Eso le iba a preguntar. ¿Qué pasa en esos casos en donde se le pregunta al niño o a la niña y manifiesta que quiere ir con el padre, por ejemplo, que no quiere ver a la madre, pero en realidad es producto de esa captación que ha hecho el padre, que digamos se metió en la cabeza del nene para que decida y decide por él en cierto sentido? Y si vos le preguntás al nene, dice lo que dice el padre, pero en realidad... ¿Qué hacemos? Pequeño problema nos metemos, porque decís, yo juez, estoy en esta parte, de acá del 642, tengo audiencia con los progenitores, escucho al chico, el nene me dice que no quiere, que no quiere, que no quiere. Entonces, como juez, ¿qué tengo que hacer? ¿Ven cuando acá abajo, cuando dice el juez también puede ordenar medidas de intervención interdisciplinaria y someter las discrepancias a mediación? Medidas de intervención interdisciplinaria es apelar a los tratamientos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Lo primero que va a hacer es ordenar tratamiento psicológico a los padres, al niño. ¿Para qué? Para que el psicólogo pueda, primero, desentrañar ese discurso del chico, desarticularlo si viene con un discurso armado, ¿sí? ¿Sí? Y de los padres, ¿qué pasa? Y ahí tenemos otro problema. Los psicólogos dicen que no puede obligarse a nadie a hacer tratamiento psicológico, que eso es voluntario, porque si la persona no quiere el tratamiento, va obligado, el tratamiento no sirve. Y los jueces ordenan, se llama terapia bajo mandato, esas medidas de intervención interdisciplinaria obligan a la gente o a los chicos a que vayan a tratamiento psicológico. A veces los psicólogos dicen que no sirve, a veces sirve, a veces no, ¿sí? A veces sirve porque es como el puntapié inicial, es decir, la persona no quiere ir, pero como va obligado, a veces logra engancha un psicólogo donde hay, que ellos, se llama transferencia, esta relación entre el psicólogo y el paciente, logra transferencia y ese padre o madre que no quería ir empieza a acceder y va. Otras veces, cada cual ya viene con su psicólogo particular,
particular, sobre todo si tiene psicólogos desde las escuelas psicoanalíticas que trabajan mucho con lo individual de la persona, y ese tipo de terapias a veces no sirve en unos conflictos familiares, porque ese psicólogo individual de cada uno los empodera a cada uno y es peor, ¿sí? Entonces ahí se trata de ordenar, decir, mira, y uno viene el informe del psicólogo y vos ves que el psicólogo de uno de ellos habla del otro, que no lo conoce, que no es su paciente, y vos decís, no, esto no, esto no, acá no va. Entonces, como juez, tenés que decir, no, se ordene tal terapia con una terapia de contenido sistémico que trate a toda la familia, ¿sí? O una terapia cognitiva que abarque tal, tal, tal aspecto para trabajar esta situación. Es decir, como juez pueden ordenar específicamente. No así, porque si no, si está en un conflicto muy grande, cada padre va a traer su propio psicólogo particular, que es el perito de parte, que obviamente va a valer favorable a lo que ellos quieran. Entonces, como juez pues puede ordenar un otro profesional, ¿sí? O decir para qué, ¿sí? O también decir, mire, tal psicólogo no cumple los objetivos para los cuales fue derivado, ¿sí? Después de que lee el informe, y pedir otro, ¿sí? Pero puede hacerlo. En estos casos se trabaja de esa manera, ¿sí? Y también con ordenar regímenes de comunicación asistidos, ¿sí? Con la presencia de a veces de un psicólogo, de un trabajador social, que pueda estar presente en las visitas, o a través de organismos. En Mar del Plata hay una que se llama Puntos de Encuentro Familiar, que trabajan las vinculaciones, ¿sí? Son equipos profesionales, una ONG que trabaja con equipos profesionales, donde ayudan en estos casos a las vinculaciones cuando en estos casos donde niños no quieren volver con uno de los padres, ¿sí? Y no se sabe bien por qué es, o se sabe, pero hay que trabajar. A ver, no estoy hablando en los casos, obviamente, de abuso comprobado, condenado, el padre, y se fija una revinculación, a veces porque ha pasado, ahí poder decir, no, no es lo más conveniente al interés del hijo. Bien, los desacuerdos son reiterados, a veces pasa estos desacuerdos por todo, no se ponen de acuerdo, ¿por qué? Porque aparte hay una máxima, hay una cosa que es una máxima, ¿vieron como las máximas de San Martín, la hija Merceditas? Eran como esos dogmas, hay un dogma, esto yo por experiencia lo he comprobado. Cuando los padres se separan, y el niño vuelve de la casa del otro, otra, no importa el género, viene con piojos. Es así, es así. Cuando vivían juntos el nene no tenían piojos, pero se separan, y cuando el chico viene de la casa del otro, viene con la ropa sucia, que no es con la que lo mandó, y lleno de piojos. A ver, yo no me he separado nunca, y los míos han estado llenos de piojos toda la vida, y no estuve separada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí, ya, presentación judicial. Y ahí tenemos mucho que ver los abogados que nos dedicamos al derecho de familia, como digo siempre, la ética del abogado que hace familia. Oye, como abogado que hace familia, que tenemos por eso un plus de especialidad, porque ahí tenemos que contener, decir, a ver, mijita, mamita, papito, no podemos tener todo al juez en jaque, cada vez que te lo trae 10 minutos más tarde, media hora más tarde, viene lleno de piojos, le cortó el flequillo y a vos no te gustaba el flequillo, ¿viste? A veces es un tema, yo con el flequillo, bueno, pero no sé si estaría tan así, lo contaría tan lindamente cuando el progenitor le hizo la cresta, se la pintó de amarillo. Ay, bueno, queda bien, queda bien. También tener empatía con la gente y ponerse en los zapatos del otro, porque decir, está bien, el flequillito le va a crecer, pero te encargo, la cresta amarilla, ay, es más difícil de digerir, ¿eh? Yo ahí tengo empatía. Por era fanático de Diego y lo tiñó de pelo. con el 10, ¿viste? Rapado y el número 10.
Bueno, respeto. Todo un divino el fin, un divino el fin de con papá. Nos reímos, es en chiste, pero este, respetamos todo, pero bueno, hay que ponerse matilla cuando no hay acuerdo. Entonces, ahí tiene que ver la función del abogado, el decir, vamos a ver, no todo el tiempo, porque hay abogados que piden, meten, escrito, y llenan el expediente de todas las presentaciones. En ese caso, el juez puede decidir si esos desacuerdos son reiterados y de cierta envergadura que entorpecen el ejercicio, decir, puede atribuir el ejercicio parcialmente a uno de ellos, o decir, qué sé yo, respecto de los bienes, son administrados por uno de los progenitores y el cuidado cotidiano de llevarlo al médico lo tiene el otro. O, ¿por qué? Porque sí. O está, a veces pasa el tema de los deberes. Cuando está con uno de los progenitores, no hace los deberes, y con el otro, sí. Entonces, también puede distribuir funciones, ¿sí? Esto siempre, estas medidas tienen que tener un plazo, ¿sí? Revisables, ¿sí? Nada en la cuestión de los chicos es absoluta. Con respecto a la mediación, nosotros en familia no tenemos mediación prejudicial obligatoria como los procesos civiles. Por ahora, va a haber, pero no por ahora, ¿sí? Lo que podemos hacer, igualmente, sí someter a una mediación voluntaria, ¿sí? Cuando aparecen, sobre todo cuando aparecen estos desacuerdos en cotidianos, ¿sí? En pequeñas cosas, ¿sí? De, este, o porque lo lleva, acá otra cuestión es el, cuando anda, lo lleva en auto, no le pone el cinturón de seguridad. ¿Qué va a hacer el juez? ¿Mandar al asistente social del juzgado a cada vez que el padre salga en auto, se le suba al auto y controle a ver si tiene el cinturón? No. Entonces, se pueden ordenar otras cosas. A veces se ha ordenado la realización de un curso de manejo, ¿sí? O se oficia la dirección de tránsito. Tampoco va a ir el de tránsito en el auto todo el tiempo a ver si le puso el cinturón, pero se ordenan capacitaciones, cosas, medidas medio conminatorias en el sentido de para tratar de que la otra persona entienda y esté informada. A veces se puede cumplir y controlar, a veces no, ¿sí? Pero con el tema de la mediación se pueden, cuando son estas cuestiones cotidianas que están, y ahí en la mediación a veces surgen situaciones que tienen que ver con un divorcio que no está bien, muy bien procesado por uno que respecto al otro, porque el divorcio tiene estadios, más allá de lo que nosotros vimos en clase, de los efectos del divorcio en lo jurídico, en los efectos en lo emocional, el divorcio, las separaciones, hay gente a veces que procesa un divorcio mucho más fácil que el otro. El otro a veces han pasado 15 años y todavía en su mente no está divorciado. Cada 2 minutos lo está llamando al otro: necesita el antibiótico, ¿podés pasar a buscar y comprarle el, qué sé yo, el Ibupirac? Entonces, a ver, hacelo vos, te separaste, está bien que sigan conjuntamente ejerciendo la responsabilidad parental, pero no todo tiene que ser un conflicto, ¿sí? Entonces, ahí a veces hace falta otras instancias, otros procesos. Bien, ¿qué os queda? ¿Cómo estamos? Ya termino, ¿eh? Bueno, esto es lo que veníamos diciendo: cualquiera de los padres, juez competente, interés superior del niño, o el juez oír al niño, y esto es lo que veníamos hablando. Nos quedan el 645, aquellos actos trascendentes para la vida del hijo, ¿sí? Que ya los teníamos en el 264.4 antes, se replican ahora en el 645, el único que se suprimió es la emancipación por edad, ¿sí? La habilitación. ¿Por qué? Porque antes estaba, porque la mayoría de edad era los 21 años. Entonces, a partir de los 18 años, los padres podían, con el consentimiento expreso, ambos, emanciparlos, ¿sí? Hoy en día seguimos teniendo consultas de adolescentes que 15, 16 años, que te dicen, yo me quiero emancipar, ¿qué tengo que hacer? A ver, nada, mamita. Ya no podés, mamito, papito, no podés emanciparte. Primero, porque sí, no existe más. Y segundo, porque antes era a partir de los 18, era entre los 18 y los 21.
y vos tenés 16, así que no querés, no podés, aunque existiera, no podrías. Hoy por hoy la única emancipación que se existe es la emancipación por matrimonio, cuando tienen más de 16 y menos de 18, porque si tienen menos de 16, recuerden que es dispensa judicial, por más que los padres estén de acuerdo, no se puede. Pero si tienen más de 16 y 18, para autorizarlos a contraer matrimonio, se requiere el consentimiento expreso de ambos, ¿sí? Acá no hay presunción, consentimiento expreso. El registro civil te va a dar la planillita que venga firmada por ambos padres. Si uno de ellos no está de acuerdo o ninguno está de acuerdo, ahí sí tengo que ir ante el juez. Segundo supuesto, ingreso a las Fuerzas Armadas de Seguridad o institutos monásticos. ¿Ven qué dice? Doctora, disculpe una pregunta. Sí. Entonces, a los chicos cuando uno les da la autorización para conducir, esa autorización no es emancipación para nada, entonces. No, eso es una autorización, es una simple autorización. No es emancipación. Bien, bien, gracias. Eso es, el Estado autoriza a que mayores de 17, menores de 18, puedan manejar con autorización de los padres. Sí tiene que ver con la autonomía progresiva, pero no es emancipación. Bien, y decíamos, ingreso a las Fuerzas Armadas de Seguridad o institutos monásticos. Aclaro, ven que hay una S acá, es institutos monásticos, no monárquicos. El chico quiere ser cura o monja, no quiere ser rey. ¿Estamos? No quiero. Bueno, ahora no es escrito el parcial. Pero si no, me escribían institutos monárquicos. No, no hay institutos monárquicos acá. Lo digo, es gracioso, pero he visto exámenes donde decía institutos monárquicos. Igual es discutible porque el chico generalmente quiere ser rey, pero bueno, es otra historia. Ya es, hay chicos que ya nacen reyes. Vos sos uno de ellos. Vos debes ser el rey de la familia. Bien, ¿y esto por qué? Porque en estas instituciones hay un desprendimiento de la crianza de los padres. Es decir, ingresan en lugares donde ya no van a estar conviviendo con los padres, donde hay personas que ejercen la autoridad sobre esos chicos. Es como la función de guarda está delegada en esas autoridades. Pero es más que una delegación de guarda, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe el deber de obediencia. En las comunidades religiosas existe el deber de, o los votos, el voto de obediencia, y en las Fuerzas Armadas y de Seguridad también. Es decir, ya lo que decidan los padres, lo que decida la autoridad superior, por más que el padre no esté de acuerdo con el castigo, no voy a poder ir como en el colegio a oponerme y pedirle al director del colegio, no estoy de acuerdo con el castigo, entonces, porque ustedes no lo escucharon al niño, entonces, y revelen la situación y voy al consejo escolar y hasta el ministerio. Acá cometió una falta, va a ir detenido, no sé cómo se dice en las Fuerzas Armadas, cuando está en... lo mandan de imaginaria, a ponerse en una punta, en una casuchita, a pasar toda la noche ahí vigilando. Eso se llama imaginaria. Yo la mamá no estoy de acuerdo, y me opongo. Voy a decir, rajá de acá. ¿Sí? Ojo, esto no es lenguaje jurídico, el rajá de acá. Pero me sacan carpiendo. ¿Por qué? Porque por eso yo tengo que autorizar, se requiere la autorización de ambos padres para que el chico vaya al liceo. Ahora el tema de las fuerzas de seguridad no, porque ya creo que no vive, en algunos lugares sí, pero ahora, acá en Mar del Plata, por ejemplo, estudiaban ahí en la misma facultad, cursaban los chicos que estaban estudiando para el policía y después iban a su casa, no es que vivían en un lugar. Pero todavía en determinados lugares, o en La Plata, a veces van del interior y viven en ese lugar. O sea que la fuerza de seguridad es una capacitación, creo, de 3 meses nada más.
no es como en los liceos militar que pasan un año o dos a veces dentro del liceo. Entonces ahí sí o sí tiene que estar autorizado por ambos padres. Tercero, para la salida del país o cambio de residencia, ese es el que más planteos judiciales trae, ¿por qué? Porque tienen que estar los dos padres de acuerdo, tienen que ir. Si estás de acuerdo en que salga del país con uno de ellos o con un tercero, van a una escribanía, firman la autorización y se acabó. Ya están autorizados para que vaya al país. El escribano igualmente tiene normas del derecho notarial, depende de la edad del chico, si sale, tiene que, cuando sale del país tiene que decir a dónde va, en qué domicilio va a estar, a cargo de quién, qué día va a regresar. Son normas del derecho de los registros notariales. El tema es cuando no hay acuerdo de los padres, ¿sí? Entonces necesito la autorización, ya es el juicio de autorización para salir del país, le tengo que pedir al juez de familia esa autorización supletoria para que el chico de juez salga del país, que ahí también el Ministerio Público, la Cerro de Capaz, se va a exigir que presentes el pasaje de ida, de vuelta, dónde va a estar, con quién se va, etcétera, 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 para asegurarse que el niño vuelva. Y el tema cuando cambia de residencia, el padre que se quiere ir a vivir a otro lugar del país, también es el que más planteos judiciales trae, y lo que se va a pedir ahí es quién se va, es que se supone que si se va, generalmente es porque va a mejorar de fortuna, porque va a tener un nuevo trabajo, porque en este país ya no se puede vivir, por lo que sea, y no tiene. Entonces, el que se va es el que debe garantizar cómo va a ser el contacto del niño con el que se queda. Es decir, no es que me voy y después, bueno, que el otro lo vaya a visitar. No. Yo, si yo me voy con el niño, tengo que yo garantizar que el nene vuelva a visitar al progenitor que se queda. Esto se ha facilitado mucho con el tema de las redes sociales, ¿sí? El régimen de comunicación con el que se queda, porque ahora las videollamadas, el Skype, el Zoom, ha sido todo más fluido. Es más, hemos tenido casos donde el padre se ha ido y el chico se ha quedado acá con la madre. La madre durante todo el día estaba en un trabajo donde le llevaba full time. Y ese niño tenía más contacto y con el padre no conviviente, que se comunicaba por Skype y le ayudaba a hacer los deberes. Todo el padre que no convivía tenía mucho más contacto, diálogo, vínculo con el padre que no convivía que con el que vivía. Entonces, eso ahora se ha flexibilizado mucho el tema del cambio de residencia, pero obviamente igual surgen muchos planteos, sobre todo cuando los chicos son muy chiquitos. Autorizarlo para estar en juicio. El chico puede estar en juicio, si es mayor de 14 años, puede declarar como testigo, ¿sí? Si tiene más de 16, el juicio laboral, porque es la edad mínima de acceso al empleo. Entonces, para estar en juicio debe ser autorizado por ambos padres. A veces, si alguno de los padres no lo autoriza, es el juez el que podrá autorizarlo, y si el padre no lo quiere representar en el juicio, tendrá que designarle un tutor, ¿sí? Se llama tutor ad litem, es un tutor especial para que lo represente en el juicio. Y la administración de los bienes, que la van a ver el miércoles con el doctor Lastra, pero para administrar bienes se requiere el consentimiento expreso de ambos. Ustedes van a ver que para algunos actos de disposición no alcanza el consentimiento expreso de ambos padres, se requiere también la autorización judicial. Bien, pero eso lo ven el miércoles, el tema de bienes. Lo que le agregó el código ahora, el consentimiento expreso del adolescente. ¿Por qué? Para evitar situaciones donde ya no sucede tanto en un tema de matrimonio, que es la cuestión del temor reverencial, la hija que el padre la obligaba a casarse con tal persona y la hija no quería, ¿sí? Entonces se requiere el consentimiento expreso del adolescente. No pasa el matrimonio, pero a veces sí pasa en el ingreso a las Fuerzas Armadas de Seguridad o institutos o comunidades religiosas, donde los padres obligan
al chico a el que ese típico caso, a mí de chica me amenazaban siempre, vas a ir a una escuela pupila, ¿sí? Después pasábamos por el USUE y vos te portás mal, te meten cierro acá, me decían, una barbaridad lo que me decían, te encierro acá, como si fuese una cárcel. Y suele pasar, eso tenemos muchas consultas cotidianas de, quiero que mi hijo vaya a un colegio porque ya no puedo con él, ya no sé qué hacer, no me hace caso, quiero un colegio, y que venga los días, los fines de semana. Bueno, eso no existe. Si el chico no quiere, los hogares son hogares de protección del chico, no para encerrarlo y que vaya a un colegio y me lo devuelvan reformadito y obediente. Pero está, sigue ese, esa idea, ese imaginario de que me van a, hoy ayer me entraron un chico rebelde y me van a devolver un chico bueno y obediente. Entonces, necesariamente se requiere el consentimiento del adolescente. Bueno, después, bueno, nos queda, después lo vemos, el tema de delegación de ejercicio y pues deberes, esto ya lo tienen, deberes y derechos de la clase ya de Gustavo, del miércoles, y después está el cuadrito de cuidado personal, de extinción, que lo ven con Isabel, extinción. Con delegación de ejercicio el 643, rápidamente, los padres pueden delegar en un tercero el ejercicio de la guarda, sería, de la responsabilidad parental, pero solamente del deber de guarda, ¿sí? En este caso, puede ser un pariente, el anteproyecto hablaba también de un referente significativo, porque a veces no es un pariente, pero es el vecino o la mamá del novio, ¿sí? Entonces, cuando se modifica, el anteproyecto tenía lo de referente, cuando el Poder Ejecutivo modifica esta figura, le saca por presión de los grupos de que nuclean adoptantes, ¿sí? Que quieren que haya más chicos para adopción, le sacan lo de referente significativo, lo cual fue una barbaridad, ¿sí? Porque muchas veces no hay parientes, pero sí hay figuras, que es la madrina, el padrino, y no tienen vínculo de parentesco, pero sí son referentes afectivos de ese niño. Entonces, se ha hecho, hemos pedido y se ha justificado la necesidad del referente afectivo, y sí, se le ha hecho, los jueces le han hecho lugar a esta delegación de guarda, que debe ser por un tiempo, dice el código, por un año, renovable por un año más. Y si el pasado ese segundo año los padres no pueden asumir ese ejercicio, habrá que buscar otra figura, como privar del ejercicio de la responsabilidad parental y designarlo a ese referente como tutor, ¿sí? Pero pueden establecerse que los padres deleguen el ejercicio. Esa delegación debe ser homologada, es decir, antes existía que los padres iban a una escribanía y delegaban o a una defensoría o a un estudio de un abogado y hacían un convenio de delegación de guarda y ya estaba. Ahora pueden hacerlo de esa manera, pero debe presentarse, para tener valor, presentarse judicialmente para que el juez lo homologue. Bien, eso, esto se utiliza mucho, también. Bueno, dejamos aquí. Bueno, me cansé porque hablé a mil de un montón de cosas. Este tema está en todos los manuales, así que tienen para leerlo, por si algo me olvidé de decir. Y cualquier duda me van preguntando. Recuerden, el miércoles continúan con Gustavo la parte de deberes y de administración de los bienes, con el viernes con Isabel, extinción de la responsabilidad parental, y que le está en el, acá en el Power, está el último cuadrito, fíjense que está el cuadrito del artículo 700, y después la filmina siguiente está una reforma que se hizo posterior al código, que se incluye el 700 bis. Recuerden de esa parte también. Lo ven con Isabel, y hablará algo de tutela. Así que bueno, nosotros nos vemos el otro lunes ya con sistema de protección. Les pido, no se acuerden, espero acordarme yo de mandarles un WhatsApp para que lo lean, si pueden volver a ver la primer clase de la unidad 2
¿sí? Donde veíamos lo de la convención y los sistemas, el sistema de patronato y el sistema de protección integral. ¿Sí? Para así arrancamos, porque es mucho. Igual vamos a tener dos clases. La semana que viene les doy el lunes y les doy el miércoles. ¿Sí? Porque esto bien, lo gracias, profe. Mucho, ese tema, porque eso no está en los manuales, sistema de protección. Está en el manual de Solaris, sí, hay todo un capítulo. Pero no, en el de Herrera y en el de Chechile no está. Entonces, por eso les doy más clases. Genial, gracias. Aparte de lo gracias, que profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Genial. Nos vemos. Adiós, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao, profe. No, profe, buena semana. Adiós.